Bueno, en estos momentos los ciudadanos continúan manifestando y alzando su voz de protesta aquí en las calles y jirones del centro histórico de Lima. Hay que mencionar que esta protesta inició aproximadamente a las 4, entre las 4 y las 5 de la tarde. El punto de convocatoria fue la Plaza San Martín. Finalmente, los ciudadanos que venían de distintas edades, familias, padres, madres, jóvenes y también personas adultas mayores comenzaron a recorrer las calles del centro histórico hasta que en el cruce de la avenida Abancay con la avenida Grau. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo exactamente. Vemos en estos momentos que hay un grupo que está, por ejemplo, con la bandera del Perú. Estamos exactamente a la altura del centro cívico, muy cerca al Palacio de Justicia. La situación está mucho más calmada, pero lo cierto es que la tensión aún se siente. Hay muchas personas que también continúan caminando. Los agentes de la Policía Nacional también realizan las patrullas correspondientes y hay que decirlo, también hemos podido registrar en cámaras represión policial. Hemos registrado cuando los agentes comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas en el punto donde se encontraban los manifestantes. Hay que mencionar además que esta protesta, que tiene el espíritu de ser una protesta pacífica, ha convocado muchos ciudadanos, no solamente en la ciudad de Lima, sino también en distintas ciudades del país. Las personas han comenzado a salir a alzar su voz de protesta en contra del actual gobierno de Manuel Merino de Lama, quien hoy ya ha designado y ha juramentado a los nuevos ministros que lo van a acompañar en los próximos 8 meses. De gobierno. Continuamos viendo a los ciudadanos aquí en los exteriores del Real Plaza Centro Cívico, muy cerca al Palacio de Justicia. Han comenzado a correr, vamos a intentar acercarnos para poder registrar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Hay que decir también que muchos ciudadanos han denunciado la represión policial en las redes sociales, registrando videos donde la policía lanzaba perdigones, bombas lacrimógenas. Bueno, en estos momentos este grupo de ciudadanos continúan marchando ya casi por llegar a la altura del Palacio de Justicia. La tensión se siente aún aquí en el centro histórico de Lima. La Plaza San Martín ya está resguardada por agentes policiales, pero vamos a ver porque los manifestantes están en esta zona y en el lado izquierdo podemos ver gran presencia policial. Vemos las pintas también que se han realizado en manera de protesta durante horas de la tarde. Estamos ya a la altura del Hotel Sheraton. Bueno, en estos momentos han comenzado a correr. Vamos a tratar de registrar. Se están acercando al Palacio de Justicia, en donde
se encuentran los agentes policiales. En el Palacio de Justicia, la policía ya está alineándose. Bueno, se escuchan las bombas lacrimógenas. Bueno, la policía está comenzando a acercarse lentamente. Vemos gran presencia de motorizados que van a gran velocidad. No sabemos exactamente si van a dar la vuelta, pero hay bastante movimiento en estos momentos. Vemos a los manifestantes que han comenzado ya a correr. Bueno, vemos ya, la policía ha comenzado a lanzar bombas lacrimógenas y en estos momentos inicia la represión policial aquí en los exteriores del Palacio de Justicia. Prende, a ver tu señal. Estás en vivo. Vamos a acercarnos. Hay que mencionar además que estamos transmitiendo en vivo en el Facebook de Panamericana Televisión, pero además estamos aquí en el equipo de prensa para el noticiero 24 horas. Acá tengo vinagre atrás. ¿Se cayó? No, pero. En estos momentos también la policía está tratando de indicar a algunos ciudadanos que han permanecido en este punto. Hace breves minutos acaban de lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los protestantes que continúan recorriendo las calles del centro de la ciudad para alzar su voz de protesta en medio de esta crisis política y en medio de este cambio de gobierno. Vemos de que ya los ciudadanos que se están manifestando están a la altura de la avenida Colón, exactamente por el óvalo de Grau. Vemos a la policía además que está ya alineada. Acabamos de escuchar que van a dirigirse con dirección a la Dirincri, que está ubicada en la avenida España. Vamos a tratar de acercarnos para poder captar minuto a minuto. Vemos que están alistando además. Paseo de la Vega y el Paseo de los Colón, no, 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 no.